histerectomía que está por estos pequeños tumores que se llaman leiomiomas. Los leiomiomas hacen que los úteros sean muy grandes y que sean deformes. Así como este, el útero es este tamaño, el pequeñito, pero todo lo demás son tumores. Y aquí los cortamos, así como este. Algunos de esos entonces se crecen de este tamaño y son tumores que alcanzan, en este caso, 7 por 10 centímetros. Son muy duros, son muy firmes. Nosotros los cortamos y de ahí sacamos unas muestras, que son estos pequeños cortes, y los incluimos en los cassettes para luego poderlos procesar en la máquina procesadora de tejidos. El cassette viene así, viene con el número, se cierra para que la muestra no se vaya a salir y se introducen en esta jaula de procesamiento. Nosotros, si hay que gastar el número que sea necesario, procesamos las muestras de la forma como el patólogo crea que va a estar mejor estudiado ese caso. Posteriormente a los cortes de los tejidos, utilizamos esta máquina, que es un procesador automático de tejidos, que tiene un computador, y ese computador se programa de acuerdo a las necesidades de los tejidos. Usualmente el aparato trabaja automáticamente después de las 5 de la tarde, durante toda la noche, y por eso tiene una CPU de respaldo, la que se encuentra a la izquierda, a la derecha del aparato, y al día siguiente de haber pasado por 12 vasos que tiene este procesador, el tejido está listo para poderse incluir y posteriormente cortar. A las 6 de la mañana se sacan las muestras, la máquina gira. El tejido entonces ha pasado por alcohol, por silol, por parafina. Se sacan esas muestras que hemos procesado el día anterior y van para el proceso de inclusión. En este momento se están incluyendo las muestras en parafina. Lo que está en los cassettes normalmente se sacan, y en una parafina se van a incluir en el fondo para armar lo que denominamos los bloques. Esos bloques tienen que solidificarse, y lo aceleramos un poco mediante el frío. El bloque va a la nevera durante una media hora, y posteriormente tenemos un bloque que nos permite ser cortado en esta máquina que se llama un micrótomo. En este micrótomo es un aparato que corta con una cuchilla de acero o de diamantes, también hay, y las cuales nos van a sacar cortes a un espesor de 2, 3 micras, 4 micras, depende de la habilidad del técnico. Esos cortes, una micra es la milésima parte de un milímetro. Es decir, estamos cortando algo sumamente delgado, y eso lo cortamos para que permita el paso de la luz y en el microscopio podamos observar las estructuras que deseamos ver en cada uno de los tejidos procesados.
Posteriormente, las placas procesadas se colorean en esta batería de coloración. Cada laboratorio tiene estandarizados sus tiempos de coloración y la idea es que exista un control de calidad en la batería básica que se llama hematoxilina eosina. Hacemos lo mismo con el proceso de citología, en la cual tenemos una coloración diferente que se llama la coloración de Papanicolaou. La coloración de Papanicolaou también tiene un proceso de control de calidad. Permanentemente se están revisando esos tiempos y todos los días se hace un control de coloración para saber cuándo tenemos que cambiar un colorante o cuándo tenemos que cambiar los alcoholes o los siloles que utilizamos en dichas coloraciones. En el departamento de patología existe por costumbre archivar las placas, y esas placas se van guardando durante 20 años en Colombia, que a los 20 años prescriben las acciones legales. Otros departamentos las guardan durante toda la vida. Este archivo es un archivo demasiado importante. Aquí reposa la historia de la enfermedad en Río Negro, la historia de la patología en Río Negro. Son archivos muy importantes donde se puede incluso posteriormente realizar pruebas de DNA con los bloques que les vamos a mostrar. Cada uno de los casos que se estudian están archivados en un orden secuencial, con una etiqueta, están marcados con un serial, y estos seriales permanentemente se les hace un arqueo y ese arqueo se está constatando de que sí correspondan en el orden que debían de estar a la persona que son y donde puedan estar las placas en caso de que se necesite un préstamo a otro departamento de patología, a otros sitios donde se van a hacer estudios que se requieran para ese paciente. Las placas tienen un respaldo con los bloques. Los bloques se van archivando secuencialmente y ese orden se debe respetar permanentemente. Se hace un arqueo, cada cierto tiempo se cambia el color de los bloques para poder garantizar si se pierde un bloque, si se archiva un bloque mal, entonces lo detectamos por el color de los cassettes. Cuando hay unos espacios corresponden a un caso y esos casos responden a un préstamo que se hace a otro departamento de patología para realizar más estudios necesarios y confirmar o respaldar un diagnóstico que se ha emitido. Posterior a todo el proceso que se ha dado, las placas entonces son montadas, son etiquetadas con el número de matrícula que se le dio, y estos son los tejidos que vamos a analizar, las pequeñas muestras tanto de biopsias como de citologías que analizamos aquí en el laboratorio. Esto lo miramos en el microscopio y dependiendo de la formación de las estructuras, de lo que observamos, las características propias de cada tejido, la histología, los patólogos emitimos un diagnóstico, y con ese diagnóstico el médico toma decisiones definitivas para su paciente. Patología del Hospital Regional de Río Negro es muy reciente comparada con la vida del hospital. Este laboratorio se crea hacia el año 1990, aproximadamente hacia, digamos, noviembre, diciembre de 1990,
con el doctor Julio Pineda. El doctor Julio Pineda no dependía directamente del hospital, sino de del Servicio Seccional de Salud, y tenía un desplazamiento a este hospital. Se realizaba la descripción macroscópica de los especímenes, se cortaba en otro lugar en Medellín y luego las placas volvían acá al hospital para ser leído. Él solamente tenía un microscopio en ese momento, no existían los aparatos que tenemos hoy en día ni la tecnología que se ha desarrollado. Posteriormente, hacia el año 2001, se compra el primer micrótomo. Ese primer micrótomo pues da como el inicio a la nueva vida del laboratorio. Pasan varios patólogos, entre ellos el doctor Harold Dávila, la doctora Beatriz Lopera, pasa el doctor Joaquín Restrepo. Hemos adquirido nuevas responsabilidades con un nuevo hospital que hemos atendido, y en ese nuevo hospital se han creado otros programas, como el programa de citología cervical. Futuro vamos a tener un programa de patología mamaria, y la idea es aumentar el servicio para los 23 municipios del oriente antioqueño. Este es el último laboratorio de patología que hay de aquí a Bucaramanga y a Bogotá. De resto, toda esa zona intermedia pueden ser atendidos en este hospital, y de hecho, pues prácticamente esos 23 municipios vienen a nuestro hospital en busca de servicios médicos. El laboratorio de patología tiene un amplio portafolio. En estos momentos comenzamos por la citología cervical, tenemos citología de cavidades, citologías de tiroides, citologías de masas sólidas. Estamos en capacidad, en coordinación con el departamento de radiología y con cirugía, y con cirugía oncológica se están realizando estas punciones permanentemente en el hospital y son leídas acá en nuestro laboratorio. Tenemos el procesamiento normal de las biopsias gástricas, las biopsias de colon. Todos los procesos endoscópicos que produce el hospital lo procesamos también en este laboratorio. Por otra parte, los especímenes, ya lo que es quirúrgico, entonces también producto de esas primeras biopsias que se han hecho, posteriormente viene la cirugía y lo realizamos en nuestra institución. Existen día a día, han aumentado la cantidad de piezas con cáncer. A medida que baja la enfermedad infectocontagiosa, pues se nota más los procesos de cáncer. Entonces tenemos cirugías más amplias, las gastrectomías, las resecciones de colon derechos o colon izquierdo, las resecciones mamarias, los problemas de cáncer ginecológico, tanto de ovario como de útero. Y últimamente hemos visto patología cerebral y patología de tipo de ortopedia, en donde hay ocasionales problemas tumorales también en extremidades que se necesita o que hay que amputarlas por el mismo proceso tumoral. En cuanto a reconocimientos y trabajos y producción científica, ha sido una fortaleza la alianza estratégica con... nosotros consideramos que este laboratorio debe ser un aula externa. Es un aula externa que no debe tener propiedad, no debe tener un blindaje de una sola institución. Por eso abrimos laboratorio a los programas de investigación, a las tesis, a las diferentes universidades. En este momento hay creados 4 o 5 convenios, y en esos convenios interinstitucionales el material que está archivado está siendo clasificado y está siendo como la base para desarrollar trabajos científicos, de los cuales se están produciendo permanentemente
artículos que salen de nuestro hospital y que están circulando ya en revistas internacionales. Tenemos también el reconocimiento en cuanto a la calidad. La Secretaría Seccional hace permanentemente unas visitas y hemos obtenido un puntaje bastante favorable que nos da pauta para estar dentro de los mejores laboratorios a nivel nacional.